Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es IQ Voleibol TV. Nos encontramos hoy con el equipo que se fue 2-0 en el día de hoy. Loman View 12, una bulla. Oye, que acaban de ganar un partidazo del buche en un tercer parcial. Oye, ya usted ve la cara del coach que fue. Era sudado, 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 sudado. Pero cuéntame, chica, ¿qué te ha parecido el Travel Tournament? Me ha gustado mucho, ha sido bien divertido, han pasado cosas malas, cosas buenas y ya, seguir divirtiéndonos. Oye, sé que está terminando la temporada, se está acabando ya, estamos en los últimos meses de la categoría 12 Under. Yo quiero que alguien me responda, ¿qué progreso han visto en el equipo comparado cuando empezaron en agosto al día de hoy? ¿Quién me responde esa pregunta? Mucho movimiento, hablamos más. Nos comunicamos más como equipo y jugamos más como equipo, más unidos, porque cuando empezamos estábamos bien separadas, pero ahora estamos más juntas y jugamos más como equipo. Perfecto, ahora, oye, estamos a ley de nada, aproximadamente casi menos de 2 semanas, un poquito ahí, para irse de viaje para los AAU. ¿Cómo se está preparando el equipo Loman View para ese gran viaje? Una sorpresa. Oh, sorpresa y todo. Sorpresa. ¿Estás ready? ¿Están ready? Sí. ¿Están ready? Sí. Me gusta. Ok, ahora vi una pregunta bien difícil y quiero que le responda a ella. Claro que sí. Cuéntame, ¿cuán importante es para ti lo que te dice el entrenador en el timeout? Muy importante, porque si no le hago caso no va a seguir el juego. Usted ve a esa chica ahí, le metió hoy bounce y miradita y todo, miradita incluida. Este equipo hay que mantenerles vista, hay mucha proyección, mucha altura, mucha energía. Y toda esa gente no se despega de IQ Voleibol TV, que seremos trayéndole lo mejor de Travel Tournament. Chicas, a la cuenta de tres nos vamos con una bulla, ¿está bien? Una, dos, tres.